Como parte de la atención e intervención en el marco de la emergencia sanitaria e aislamiento preventivo por el COVID-19, el gobierno monsalvogénico sigue llegando con ayudas humanitarias a los 25 municipios del Cesar, comunidades vulnerables, a través de alcaldías locales y Oficina Departamental de Gestión del Riesgo. En esta ocasión, niños, jóvenes y adultos, tercera edad del pueblo yutpa, anclado en la serranía del Perijá, recibieron la asistencia humanitaria en un trabajo articulado entre la Gobernación del Cesar, con el Ministerio del Interior y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres. En esta oportunidad fueron entregados 1.800 mercados. El recorrido inició en el municipio de La Paz, posteriormente en Agustín Codazzi y finalmente en Becerril, para llegarle a los grupos indígenas. Los pueblos cobijados con 1800 entregas fueron Resguardo Indígena Socorpa, Resguardo Indígena Iroca, Resguardo Indígena Menque, Misaya y La Pista, Resguardo Indígena El Coso, Laguna Cinco Caminos y Resguardo Indígena El Rosario Bellavista, Yucatán, al igual que el Resguardo Indígena Caño Padilla. Los alcaldes Martín Zuleta de La Paz, Omar Benjumea de Agustín Codás y Raúl Machado de Becerril agradecieron que desde la gobernación del Cesar se mantiene la coordinación, seguimiento y monitoreo a las acciones para el proceso de entrega de la asistencia humanitaria de emergencia en territorio, especialmente a los distintos grupos poblacionales.